Hoy estuvimos acompañando la visita institucional de la Gobernación del Norte de Santander a la ciudad de Ocaña, un recorrido muy especial que se hizo por diferentes puntos de la ciudad, donde se estuvieron también entregando varias inversiones, pero de igual manera se estuvo realizando la visita a diferentes instituciones y también fundaciones importantes para otros proyectos fundamentales que la Gobernación del Norte de Santander realizará en nuestra ciudad. Desde esta mañana, la visita del señor gobernador, que inició a partir de las 9 de la mañana, arrancó en la institución educativa José Eusebio Caro. Ahí tres aulas de clase entregadas, bien remodeladas y con un embellecimiento moderno, fueron dadas por parte del primer mandatario de los norte santanderianos a este plantel educativo que él denomina uno de los más importantes de la provincia de Ocaña. Ahí precisamente el señor gobernador del departamento también anunció otras inversiones fundamentales en lo que tiene que ver con más salones para la formación de niños, niñas y jóvenes de Ocaña y la provincia que ejercen sus enseñanzas en este plantel educativo. Los recursos para educación son escasos, sin embargo, ante la emergencia y eventualidad, se logró algunos, ya ha mencionado el señor rector, para iniciar el trabajo, recuperar tres aulas que permiten que los estudiantes logren recibir su conocimiento en una forma adecuada. En eso vamos a seguir trabajando, señor rector. La petición que ustedes hacen es justa, es lo que necesita la gente, es lo que necesita la comunidad estudiantil, recuperar no solamente sus salones, sino los espacios en donde están los laboratorios. Y en eso hoy queremos anunciarles que vamos a reorientar unos recursos para poder continuar arreglando el colegio. Y también, señor rector, tenemos ahí un excedente en regalías directas para poder hacer el proyecto completo. Señor gobernador, escuchó nuestra petición y de una vez apropió más de 164 millones y esos 164 millones se convirtieron en tres obras que de verdad, señor gobernador, le damos las gracias. Esos tres salones hoy han sido ya ocupados por los estudiantes. Tres salones que quedaron en perfectas condiciones, tres salones dignos de mostrar y que se convirtieron en el modelo a seguir de la infraestructura de la institución educativa José Eusebio Caro. En la misma medida, la señora alcaldesa, la doctora Miriam, acató nuestro llamado y nos colaboró también con una obra, del Salón 221. De la misma forma, el señor gobernador, en su bondad, también tiene un proyecto en la Escuela Argelino Durán Quintero de encerramiento por más de 150 millones de pesos. Eso, señor gobernador, a nombre de la comunidad educativa se lo agradecemos. Pero en estos momentos, señor gobernador, seguimos con 9 salones cerrados. 9 salones que la señora secretaria de Educación ayer, a eso de las 8:30 de la noche, que se desocupó, no pudo hacer el acompañamiento y reconoció la magnitud de la obra y el desastre en que se encuentra el colegio José Eusebio Caro. Señor gobernador, el colegio tiene 3.800 estudiantes. Usted nos decía que éramos el tercero del departamento en cantidad de estudiantes el año pasado en nuestra emisora. Es un colegio con más de 140 profesores. Es un colegio con una de las estructuras más antiquísimas que tiene nuestra ciudad. Es un patrimonio histórico, cultural, y hay que preservarlo. Una importante inversión del gobernador de Norte de Santander, poder gestionar los recursos para que la institución educativa José Eusebio Caro siga siendo una de las mejores de la provincia de Ocaña. Siguiendo el recorrido, llegamos al Parque de San Agustín. El señor gobernador en este lugar de nuestra ciudad inauguró el Wi-Fi gratis para la comunidad, no solamente también para los estudiantes del Colegio José Celestino Mutis, sino también para toda la comunidad ocañera que podrá tener la oportunidad de adentrarse más a las tecnologías de la información y la comunicación en este sector importante de la ciudad que ya cuenta con Wi-Fi totalmente gratuito. Desde el Parque de San Agustín llegamos a la institución educativa Agustina Ferro. En este plantel educativo se está realizando una inversión muy grande en lo que tiene que ver con el mega colegio de la Agustina Ferro, uno de los primeros que va a tener la ciudad de Ocaña. El señor gobernador visitó las obras y también tuvo la oportunidad de
demostrarle a los estudiantes que la Gobernación del Norte de Santander está interesada en seguir invirtiendo en la educación del municipio de Ocaña. También dio una excelente noticia para otra inversión en lo que tiene que ver con el encerramiento del megacolegio Agustino Ferro. Y vamos a buscarle los recursos, señor rector. Vamos a buscárselos. Porque no solamente tenemos que lograr dar la educación con calidad a nuestros niños y mejorar la infraestructura del colegio, sino proteger los niños, proteger los docentes, proteger la obra que vamos a hacer para que después no se roben los computadores, no se roben los implementos que hay. Por eso nos vemos obligados a buscar recursos. Vamos a hacer una tarea, doctora Miriam, secretaria de Educación. Por ahí quedaba algún excedente de regalías y pues vamos a tratar de avanzar con un proyecto aparte para hacer este cerramiento que nos permita avanzar. Tal vez cuando entreguemos la obra todavía no nos va a alcanzar a tener, no vamos a alcanzar a tener los recursos para el cerramiento, pero estaremos trabajando para lograrlo. El señor gobernador William Villamizar Laguado, en su visita a Ocaña en el día de hoy, pues tuvo como enfoque la parte educativa. Llegamos a la institución educativa Alfonso López. Ahí lo estaban esperando los estudiantes y también padres de familia con el cuerpo docentes y administrativos. Pues entregó más de 250 computadores para educar a los maestros que ganaron unas capacitaciones importantes y también inauguró la zona Wi-Fi para la institución educativa, siendo la primera institución de nuestra ciudad que podrá contar con zona Wi-Fi dentro del plantel educativo y alrededor también del mismo. Estuvimos hablando con la rectora de este colegio importante de la ciudad. Algo histórico para el Colegio Alfonso López, porque de verdad que eso trae nuevas herramientas tecnológicas y ayudan al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. El aporte a la comunidad también fue uno de los puntos importantes dentro de la programación del señor gobernador del departamento. Llegamos al barrio La Quinta, donde se inauguró la calle principal. El acceso que tiene que ver con este barrio en el recorrido hacia el santuario del Agua de la Virgen en el camino de Herradura. Esta calle ya está totalmente pavimentada en buenas condiciones y la comunidad le agradeció al primer mandatario de los norte santanderianos. Yo quiero mucho este barrio, nací, vivo acá en este barrio y estoy muy agradecida, de verdad estoy agradecida con el señor gobernador. Que Dios lo bendiga y que siga así trayendo obras para Ocaña. Comunidad que necesitaba que le colaboraran con esto porque, repito, como lo dije anteriormente, uno de los barrios más antiguos de Ocaña y corredor turístico de Ocaña. No solamente los del barrio, sino toda Ocaña y todos los turistas nos vamos a beneficiar con esta bonita obra. Después de este recorrido especial en el barrio La Quinta, llegamos hacia la Fundación Opción en Vida en la avenida Francisco Fernández de Contreras. El señor gobernador tuvo la oportunidad de conocer el trabajo que se hace con los niños y niñas en situación de discapacidad. Conoció también las instalaciones y anunció importantes inversiones en lo que tiene que ver con este trabajo que se realiza en Ocaña con estos niños en situación de discapacidad, los proyectos que se hacen con ellos y también la oportunidad de seguir impulsando el trabajo en la formación y también enseñanzas en valores de los adolescentes que hacen parte de esta fundación de nuestra ciudad. Y uno de los más importantes puntos en la visita del gobernador del departamento tiene que ver con el inicio de la construcción del segundo distrito de policía en Ocaña. El terreno ubicado en la avenida Circunvalar ya está totalmente comprado por parte de la gobernación, tiene escrituras propias y el señor gobernador estuvo visitando la zona también para que se haga esta importante inversión en lo que tiene que ver con la seguridad de la ciudad y también de la provincia de Ocaña, iniciando primero con la compra de los terrenos, luego con el estudio de cada uno de los planos y posteriormente con la ayuda del gobierno nacional poder contar e iniciar con la estructuración en lo que tiene que ver con el segundo distrito de policía de Ocaña. De igual manera, en este lugar el señor gobernador dio rueda de prensa a los diferentes medios de comunicación hablando de este tema importante que garantizará la seguridad en Ocaña. Distrito de policía, los distritos de policía donde se construyen, generan desarrollo y generan seguridad. Por eso estamos dando toda
nuestra batalla para que se pueda concretar. Primero, adquiriendo el lote. Este lote tuvo un costo cercano a los 2.500 millones de pesos. Está ubicado en un sitio estratégico, tiene los servicios y cumple con todas las especificaciones para un distrito de policía. Segundo, vamos a realizar los estudios y diseños. Tercero, lo vamos a apalancar con recursos del Fondo de Seguridad de la Gobernación para la cofinanciación. Lo que nos restaría sería el apoyo y el aporte del Gobierno Nacional, que en esta zona, en donde estamos en el posconflicto, en donde hay dificultades de orden público, en donde la gente necesita que se le brinde seguridad y protección, y en donde se puede articular todo un trabajo para la provincia, pues está todas las razones para poder sacar adelante esta obra. Entonces el Gobierno Nacional tendrá que aportar los recursos restantes a través del Fondo de Seguridad y Convivencia, Fonsecon, para que logremos tener el distrito de policía aquí en el municipio de Ocaña. Importante noticia hoy en Ocaña por parte de la Gobernación de Norte de Santander. También se firmó el convenio en el Palacio Municipal de 20 millones de pesos para la celebración de la Semana Santa de este año 2019 y 15 millones de pesos para la Semana Santa Infantil de nuestra ciudad. Un aporte muy importante para la Hermandad de Jesús Nazareno y también para la Diócesis de Ocaña, que realiza una de las más importantes y bellas Semanas Santas del Departamento Norte de Santander. El señor gobernador anunció que la próxima semana vendrá nuevamente a Ocaña para hacer el recorrido de los proyectos en la Universidad Francisco de Paula Santander y también el camino de gradería hacia el santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. El canal comunitario TV San Jorge hizo presencia en el cubrimiento de la visita oficial del gobernador de Norte de Santander con las imágenes de John Franco, Mario José Cárdenas Galeano, Informativo TV San Jorge.